El quinteto representante del barrio Las Playas se quedó con el título del torneo Interbarrios de Microfútbol Barranca Bermeja 100 años, edición especial del centenario de la Bella Hija del Sol. Gracias a Dios pudimos lograr el objetivo, que era quedar campeones. Creo que lo veníamos desde hace rato con los compañeros analizando, entonces era un objetivo y un buen rival. Sabíamos que también enfrentamos un buen rival. Gracias, hoy por hoy sacamos esto adelante y pudimos quedar campeón nuevamente. El encuentro por la final fue disputado en el barrio Santa Isabel. Las Playas venció 4-1 al barrio Campo Hermoso con dobletes de Kevin Ariza y Cristian Machado. El descuento lo realizó John Agudelo, quien marcó el único tanto del barrio Campo Hermoso. Sí, claro, sabíamos que era un buen rival, todos juegan muy bien. Entonces, por eso el primer partido creo que quedó 0-0, entonces el primer tiempo quedó 0-0 y por eso en el segundo tiempo fue que se definió la serie. Que esto sea posible para que reúna muchas familias, amigos, este deporte tan maravilloso que es el microfútbol. Es una iniciativa que siempre ellos hacen, entonces es un aporte y gracias a esas personas que hacen esto posible. El título de goleador del torneo fue para el jugador Jair Medina del barrio Gaitán. La valla menos vencida fue la del barrio Arenal con los jugadores Osvaldo Pájaro y Víctor Escaña.